Buenas, bienvenido a Astera Times. En las noticias de hoy, ultimaron al Gordochov. Todavía se desconoce el quién y el motivo, pero se especula que fue un atentado contra Astera Boy. Hay una recompensa de 20 pasteles para quien brinde información que guía la captura del culpable. Por otro lado, una pareja fue detenida por disputa doméstica en el desierto de Ankramun. Los vecinos aseguran haber escuchado a tan altas horas de la noche lo siguiente. Kikadito, kikadito, kikado, punto. En otras noticias, cámaras capturan el momento donde Runtos y Makinone pactan un duelo a muerte. Runtos parceleó y estaba agonizando mientras Makinone veía cómo caía su víctima. Runtos se justifica que, ¿por qué se le fue la net? No tenía pasteles o porque tocó control, pero todos sabemos que fue una muerte inminente. Estaba diciendo Runtox, ¿vos estás dispuesto, digamos, a terminar todo el drama? Yo estaba diciendo... ¡Verga! No lo sé, déjame llamar a mi pareja. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¿Quién fue el que comenzó a darnos caerse en DT el día que el Dartoturo estaba busteado? ¿Nosotros o él? Ah, encima estaba busteado. Eso ahí lo explica sí. Todo. El día que comenzó el KS estaba busteado en Dark Torture. Yo estaba cazando aquí. ¿Quién vino a darnos KS? Para el que tenga dudas, después tenga stream, pues. El que tenga. Eso lo pueden chequear, el que tenga dudas. Este yo no ando por ahí, como dice la gente, moleste, ¿sabes? Que nefasto. No, yo converso con la gente. Yo solamente entré en este problema porque a mí me atacaron. El gordo empezó a atacar. De casualidad, ¿tú escuchaste el stream de Sora cuando nosotros vinimos a hablar con el gordo o tú viste los videos del gordo? A ambas partes, dijo. Pero fíjate tú. Si tú habías escuchado el stream, ves que el stream dice totalmente diferente a lo que dicen los videos del gordo. La última vez que nosotros hablamos, lo que pasa es que esto no se cuenta, ¿no? La última vez que nosotros hablamos, gordo agarró, nos grabó. Y editó y bueno, tú sabes lo que pasa cuando tú agarras una conversación y la editas a tu modo, ¿no? Claro. Uno también con respecto a eso se vuelve renuente, se vuelve más cuidadoso a no hablar, ¿me entiendes? Porque el gordo la verdad es que no juega limpio, pues. Eso todo el mundo lo sabe, Manael lo quiere aceptar, pues. El gordo no juega limpio. ¿Entiendes? Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿sabes? El gordo agarró una grabación de nosotros y bueno, él copió aquí, pegó aquí, pasó esto para atrás, puso esto para adelante para sacar la conversación de contexto. Sí. Hermano, ¿quién me está quitando de la carta? De la carta aquí, hijo nefasto. No, ese va a ser su subordinado. Le dije, bro, tratamos de arreglar las cosas, hermano, no de hacer lo que ustedes quieran. Si somos un equipo aquí en Astera, todo mundo quiere cazar. El vato no puede hacer lo que él quiera. Simplemente, tú dijiste, no, es mi subordinado y él puede hacer lo que él quiera. Si tú quieres algo conmigo, háblame a mí. Y está en el video. No altere nada, ni mucho menos. Tengo el stream y tengo todo. Está bien, pero fíjate tú. Espérame. Y tú dijiste, ni Dios me saca de rocha, hermano. Ni Dios me saca de rocha. ¿Qué hicimos? Mandamos 4 personas, nada más 5 personas, bro, y te saliste, hermano. Haz una pausa ahí. Claro, papi. Si acabas el respawn, tengo que salir, ¿no crees tú? Me salió... 20 tipos, güey, contra Guild Dwarf, marico. Yo era una persona, gordo. Una persona. Y yo no me salí un... Bueno, y nosotros somos dos. ¿Y cuántas personas has llamado tú y sigues llamando? Por eso. Yo no llamé a nadie, pa. Yo no llamé a nadie. No, tú no has llamado a nadie. No. Ellos se unieron. Ellos se unieron. Y eso pasó porque cuando tú pasaste lo de Maribel, lo de esta Noni Ryan, que tú dijiste peruana y quizá que te calentaste. Marico, pobrecita esa peruana, marico, con las manos enredadas siguiéndome, marico, pobrecita. Me dijiste. Y cuando tú nombras arepas, venezolano, eso no cuenta. No, sí, eso no cuenta. O sea, por nosotros, de ver si no nos compares con los otros venezolanos, estamos en otro nivel, pues.
Cuando dice venezolano, eso cuenta. Se vale solo para él. Yo te estoy diciendo por qué se alteró. O sea, tú que dices más... a mí muerto de hambre, yo te digo peruano y okay, Espera, párenme. El tema no era aclarar. Porque tú me mandaste el mensaje, hermano, porque casi era contra mí y mi team. Nada más. Cuando tú dijiste tir, se fue, te dejaron, quizás que está bien, se fueron, ya, no problema. Pero se quedaron más contra mi tía. Ajá, exactamente, contra mí ya y va. Ustedes. Escucha, me mandó un mensaje y lo tengo aquí en WhatsApp de Nefasto, aquí el screenshot. Acabando contigo, gordo, vamos con Maribel. Y te dije, es verdad, es verdad. Es que es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Acepta tu error, no pasa nada. Porque es que la Noni no tenía que meterse aquí. Porque es que la Noni no pinta nada. Nunca se metió, viejo. Coño, gordo, no te leía meter. ¿Cuándo se metió, viejo? ¿En qué parte se metió, hermano? Que estamos en casa. ¿Cómo que no se metí? ¿En qué se metió? Dímelo tú. ¿En qué se metió? Dándote consejo que mira, es esto, que yo son venezolanos y le puedes ganar porque jamás no comen. Me habló papá eso, gordo. Por mi madre, gordo, que tú por mi madre nunca me habló de ustedes, hermano. Simplemente se alteró, gorda, porque tú mandaste el mensaje, viejo. Después, acabando de ti, vamos con la Noni. Ellos se alteraron, pa. Ella tiene una guild, viejo. ¿Cómo no se van a meter? Ella no se alteró, tú los alborotaste. Qué diferente. Por eso, papá, por eso. Porque realmente dijo, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar a ese hermano? Vamos dos por uno. Entonces Noni se metió. ¿Para qué esperar a que acabe? Claro, claro. Vamos, que es mejor 40 contra 2. Pero fíjate algo, gordo. El día que tú y yo hablamos con aquí por primera vez, yo te di la razón en todo. Yo te quité la razón en dos cosas. Primero, que atacaste muy rápido. Había chance de hablar un poco más, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te lo dije? Sí, esa parte estilo. Y cometí un error, pero bueno, porque a ti también te pasa muy seguido que, bueno, por el furor del stream, dices mamadas. Yo cometí un error que cuando yo de cobrarte 500 coins, yo debí parar eso ahí. ¿Me entiendes? Sí, eso fue yo debí parar eso ahí. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno te altera y el furor y el KS y la adrenalina, uno a veces pierde el control. Eso yo lo acepto. Porque así como yo tengo que hacer hombrecito para cantarle KS a la gente, yo también tengo que ser un hombrecito para aceptar mis errores. ¿Me entiendes? Entonces, esto yo lo acepto. Pero ya de allí, todo ataque que yo he hecho es defendiéndome. Tú me dices a mí que me falta arepa, te digo peruano. Tú me dices a mí, eso no pasó, viejo. Eso no pasó, tú, gorda. Estamos conscientes, gorda. Y te puedo mostrar los videos, hermano, de stream. Cuando tú le dijiste a Noni peruano, hermano, y no te dijo ni venezolano, ni peruano, ni arepa, nada, gordo. No me pasó nada de eso, güey. Hasta que tú le empezaste a insultar, gorda, después del video, güey. Hasta que pasaron las cosas que se calentaron. Lo que pasa es que tú tampoco te haces responsable por lo que dice tu chat, güey, ¿me entiendes? Y has visto que realmente he muteado a la gente. Una cosa es lo que dice el chat y otra cosa es lo que dice tú, güey. En stream he muteado. Es como lo que está pasando ahorita con Bobek y el Yair, güey. Exactamente, güey. Matando y diciendo banana y se convierte en cosa así, güey. Al de Yair. Yo te lo dije ese día. Pero con la diferencia que tú a nosotros nos has dicho cosas. Nunca te he dicho. Pero bueno, a ver, espera, el punto es. O sea, a todos nos gustaría poder cazar en los lugares buenos tranquilamente sin ponerlos a pelear, o no prefieren seguir peleando. Es que no estamos peleando, viejo, sino que la cantopa. O sea, realmente yo no estoy respondiendo el KS, hermano. Yo dije, pero quieres, ¿y tú has visto? ¿Quieres? ¿Tú has visto, güey? A ver, ¿quieres ir a la librería de energía para que estos chicos vengan a pelear con vos? ¿O querés ir a la librería de energía a hacer buena experiencia y profe? Es lo que estoy preguntando yo. Yo lo sé, hermano. Pero yo no voy a poder parar un KS ya hasta altura, brother. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo parar un KS a esta altura porque realmente... ¿Cómo que no? O sea, realmente... Porque ya llamó a mucha gente, entonces no le puedo decir que no ahora. Yo no texteo, nadie, hermano. Yo no texteo a nadie de que, ay, gordo, quién sabe qué, y me caliento. Si tú te das cuenta, ¿acaso yo le hablo a Runtos, te hablo a Nefasto? Yo no llamé gente ni nada. Yo dije, quien se quiera unir adelante, cállese, adelante. Bro. O sea, yo le di una oportunidad a Nefasto, que realmente hacen las cosas bien. O sea, sin pagar nada en TC al principio, le dije, ¿sabes qué? Y Noni también se lo dijo. Hacemos las cosas bien. De hecho, Runtox entró a su stream de Noni, de Maribel, y habló con él. Habló con él, dijo, Serías, habló bien. Ah, bien, no me acuerdo. De esa claro. Que Runtox entró al stream de Maribel y le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada contra ti. A lo mejor es nefasto. Y también Maribel se lo dijo. Dijo, yo no tengo nada contra ti. Y te lo dijo también a ti, Runtox. Yo no tengo nada contra ti. De hecho, o sea, a mí no me importas tú. A mí el que me importa es nefasto, porque fue el que me la prendió. Si ellos van a seguir haciendo lo mismo, hermano, no tiene ningún sentido que realmente arreglemos las cosas. Porque realmente, como dijo Maribel, si van a seguir haciendo lo mismo, de que nosotros ya paremos esto,
Van sigue siendo el mismo de las cartas, brother. No se puede hacer eso, hermano. Y como lo dijo Nefasto ese día en el video, o sea... A ver, pero Rocha espera. Rocha es mío, vos, espérame. ¿Vos querés mío? ¿Dos horarios en energía? No, viejo. ¿Una con tu Drea y uno con tu Kina? No, hermano, no. Yo le expliqué, es lo que íbamos a explicar aquí, porque yo le dije a Nefasto y se lo dije a ella también. Le dije, Nefasto, pa, yo no tengo dos horarios, hermano, y se lo puedes preguntar a Gio Rey. Le dije, brother, yo tengo mi horario de 7 a 10, compa. Y punto. Y lo mío claro. Pasa en Rocha. Lo que pasa es que de tú sacaste todo el contexto. No, gordo. No, por eso. Yo canso en Rocha 4 horas toda la noche porque nadie va. A esa claro, hora. Si nadie va, exactamente, si nadie va. A eso voy. Es que va por eso te dije que tenía si gente. Tenía problema con Paranoiki, no hable con él, habla conmigo. No, porque por yo sé que le dije, estás ahí. Mi subordinado, ¿entendés? Habla con él. Bueno, aquí hablamos nosotros. Escucha una cosa, deja de estar que no estamos en tu maldito stream, estamos hablando normal. Si quieres arreglar algo, vamos a arreglar desde el comienzo cómo comenzó los problemas. No vas a comenzar a hablar desde la mitad de después de que comenzó todo el problema. Yo no mando a nadie, mira, yo no mando a nadie, ni me creo rey, ni tengo subordinado. Yo te he mandado a alguien, nada te cae. No, yo no, mismo yo he ido. Entonces, yo no me creo dueño ni entrego horario, porque yo no tengo horario ninguno. Hermano, mira, ¿entiendes? Si yo junto aquí la gente, como estoy diciendo tú, Nefasto, junto a la gente, pa, te lo estoy diciendo porque hay mucha gente, hermano, que realmente quería casar en Rocha Mes, en Rocha West, brother. Y me decía, no, es que este güey no respeta la carta, que quién sabe qué. No, porque no respetaba la carta, güey. Estabas dando KS a ellos, hermano, ¿sí? No lo respetabas, gordo, güey. No lo respetabas. Y uno de esos era Nefricen y sus amigos de allí. No lo respetabas y les dabas KS. Y estamos conscientes. Si vamos a aceptar los errores, vamos a aceptar los errores. Entonces, realmente. Pero es que. No se trata es que tú, de no que puedes, tú no te puedes tomar errores de los demás, gordo, porque tú no sabes si eso es verdad o es mentira. No, pero tú mismo me lo dijiste. ¿Me entiendes? Vamos al meollo del asunto. Aquí no, nomás es que tú dijiste, cuando peleabas con Elías. No, ¿sabes? Eso a ti no te importa. Dijiste. No, pero no estoy hablando de Elías. Estoy hablando de este momento de que Nefricen se metía, gordo, hasta aquí a Rocha West. Tampoco estamos hablando de Nefricen, es lo mismo, marico. Bueno, pero te estoy hablas diciendo, hermano, ¿por qué? Hablas bien realmente... desde el comienzo cómo comenzaron las cosas. Pero ¿cuál escúchame, hay cosa, gente, gordo, que lamentablemente no le gusta leer cartas, porque, bueno, no sé, a lo mejor no tienen mucho tiempo para jugar y se meten. Nefricer es uno. Nefricer fue el que... por supuesto, tú le vas a creer a él, ¿no? Porque está de tu lado. Nefricer me prendió el KS a mí. Y listo, yo respondí el KS. Más nunca lo vi. Él se fue a un rinconcito y esperó años a que alguien peleara conmigo para unírsele. Sí, ¿me entiendes? Aquí la gente, aquí la gente no da KS, sino... No, exacto. Pero yo solo no puedo, pero unidos somos más. Tú no puedes creer tampoco todo lo que te digan, ¿me entiendes? No, yo pues aquí no, en no Rocha. No es que creas paz, sino que realmente tú mismo me lo dijiste en stream, en Discord. Yo te lo dije con respecto a Paranoiki. Con respecto a Paranoiki. De hecho, el video se ve, hermano. Se ve en el video, o sea, como tu voz, tu propia voz, dale. Yo tengo mi horario aquí, papá, y aquí se respeta. Nadie se mete a Rocha porque está bonito. Ah, el problema empezó aquí porque tú te fuiste para DT. No. Y de ahí se desencadenó este show, porque esto es un show. Sí. Este es un show lo que tú estás dando. ¿Entiendes? No. Ya quizás ¿Qué podemos hacer? Espérate, Sora, espérate. El KS comenzó, gordo, en el momento que tú entraste a DT a darnos KS. Porque ¿quién te estaba dando KS en Rocha? Nadie. Escucha una cosa, okay. Nadie te estaba dando KS. Cuando tú llegaste y revisaste la carta de Rocha, ¿quién estaba anotado en la carta? Nefasto. Ya va, ¿quién estaba anotado en la carta? Usted busca tu maldito video. Nefasto estaba con Rocha. No, estaba. Ya va, ¿quién estaba anotado en la carta cuando tú llegaste a Rocha? Nefasto, yo Nefasto y estaba en... ¿Quién estaba anotado? Estaba yo. ¿Usted tiene que buscar el video? Estaba yo. Estaba yo. Él entra... Y ve la carta, está anotado Paranoiki. No, está Nefasto. No, al revés, al revés. Mira, te lo estoy diciendo. Mira, yo casé Rocha. No yo casé Rocha. Yo estaba en Rocha como toda la noche. Claro, terminó la junta. Terminó la junta. Me voy a DT y viene Marcos. ¿No? Marcos está esperando su next. Bueno, el gordo llegó en la mitad. El gordo llegó justo en la mitad cuando ya yo no había salido y Paranoiki estaba entrando. Pero bueno, el gordo también tiene que aceptar que él no le gusta esperar mucho a Next tampoco. Entonces, bueno, él se molestó. Él tiene 40 años en Atera, pero él le molestó ese día
la injusticia. Yo le hubiese dicho a Paranoiki, bueno, papi, el gordo entró y tú no estabas. De hecho, se lo dije. Lo que pasa es que tú manguareas mucho y tardaste 37 horas repoteando. ¿Me entiendes? Busca, entonces, perdiste el respawn. Perdiste el respawn. Es que yo no le quito la razón al gordo. Es eso. Yo no estoy diciendo que está bien, que no está mal. La cuestión está que si tú llegaste y no había nadie y Paranoi perdió el respawn, si él no quiere salir, hablan conmigo. Yo le digo, papi, salte. No, ¿me entiendes? Yo le dije, no había necesidad. No, pero tú me dijiste, no, voy a hablar con él. Y le dije, yo estoy hablando con Nefasto. Me dijo, bueno, en lo que tú peleas con Nefasto, yo me meto. Le dije, espérate, hermano, vamos a hablar las cosas antes de que sucedan las cosas, brother. Punto. Pero, sí, está bien. Pero fíjate, tú y yo entramos a Discord después del problema. Cuando tú llegas a Rochambeau, ¿quién está en la carta? Nefasto Paladín está escrito en la carta, en Ness, Larry, Paranaki. Ya va. Ya va, ¿quién está en la carta? ¿Quién está en la cabe? Vale. Segundo. Ah, ok. ¿Y quién modificó la carta antes de salir? ¿Quién se supone que va a aparecer el nombre? Nefasto, ¿no? Entonces, ¿por qué tú dices que Nefasto estaba en güey? Él no estaba en güey, él modificó la carta nada más. El que estaba en güey era Paranoiki. Ok, pero... Está en Next Larry y después Nefasto. O sea, para mucho más tarde. Pero no fue lo que se dijo, ¿no? Ni con el mismo video la gente entiende. Ahí, Nefasto. Entonces él fue y le dijo a Nefasto. Y Nefasto le contestó, no, está Paranoiki. Entonces, claro, porque le tocaba Paranoiki. Entonces, ¿para qué Paranoiki dice que está Nefasto? Exactamente. Entonces yo por eso me dirigí a Nefasto y le dije, a ver, Nefasto, ¿estás tú en buen papá? Y fue cuando me dijo, no, gordo, güey. No. Entré al respawn y aquí se ve cómo entró el respawn en el video. Y no hay absolutamente. Le doy la cuenta completa al respawn. Dije, no hay ningún cuerpo. Si hubiera un cuerpo, adelante. Ya va, entonces la carta entonces no sirve para eso. Colocar cartas para las demás gente. Pero si tú entras y preguntas bien, la realidad es otra. La carta es para la gente random. Tú sabes eso, pero te le metes al bruto. Está yo el gordo tío y está el otro vato. Digamos, yo me pongo yo y luego pongo el gordo y luego pongo el otro vato, al Magic, al Maki. Entonces ustedes van a pensar que ellos son next. Mientras, sí, mientras están ellos junteando conmigo. Entonces yo hago mis 2 horas porque yo soy el primero de la carta. Y luego le toca a Laza y hago otras 2 horas con él porque él es next. Y luego le toca a Maki y hago otras 2 horas con él. Entonces, claro, eso... pero eso a ti no te va a importar porque si tú no vas. A ti te va a importar el día que tú vayas, pues. ¿Sí me entiendes? También hay que tener. Lo que yo te quiero decir, gordo, que a veces no hay que ser tan radical, ¿no? Ese día que te llegamos 10 cabrones a cobras, papá, tú dices, no, me la pelaste, y entraste a mi Discord y me dijiste, me la pelaste, gordo, tiene que. Cuando sabes que no, hermano, güey. No tenía ni claro. La pool, papá. Claro que me la pelaste. Eran 10 personas, 2 días ahí, toda la noche. O sea, perdiste. ¿Quién perdió más? No hay más. Yo no pierdo ningún día, no. Escuche, yo no pierdo ningún día. Si tú crees que me haces perder profe a mí, tú lo que me bajas son 5 cacas, 6 cacas de profe. Eso es lo que tú haces, todo lo que tú más haces. Vete a la verga aquí. Algo mucho que me puedes bajar son 6 cacas de profe. Pinche muerto de hambre esto, salte aquí a la verga ya, güey. No, para nada. Vete a la mierda tú, la de mierda. ¿Está hablando? Mi huevo, sí, maldito, que se haya la mierda. No te jalo ese culo, maldito. Que es infinito, go, go. Vete a la mierda, hijo de perra, chúpalo, maldito. Mesa que más aplauda, le mando a lo de Corrutox. Sa, 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 yakuza, sa, sa. Charizard.